una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. El mensaje bíblico de hoy está en Filipenses 3, 8 y 10 y nos habla del poder de la resurrección de Dios. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. En Semana Santa el mundo cristiano conmemora la resurrección de Jesús con hermosos servicios religiosos celebrados al amanecer. Aunque no tenemos ningún mandato bíblico para conmemorar la resurrección de Cristo en el domingo de resurrección, porque el bautismo es el recuerdo de su muerte, sepultura y resurrección, es apropiado que dirijamos nuestros pensamientos de hoy al significado de la resurrección. La Biblia enseña que el hombre se encuentra inconsciente en la muerte, porque dice, los muertos nada saben. Los muertos, si están salvos, no están en el cielo alabando a Dios. Si están perdidos, no están sometidos a castigo. Sencillamente están durmiendo hasta el día de la resurrección. La resurrección de Cristo es la esperanza bienaventurada. La promesa de que si el creyente muere, volverá a vivir. Aparentemente, algunos de los cristianos de Corinto habían comenzado a enseñar que la resurrección no era necesaria. Pero Pablo, mediante una serie concatenada de pasos lógicos, les demostró que la resurrección es una sine qua non. En otras palabras, su razonamiento es el siguiente. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pero hay algo más con respecto a la resurrección que la simple recuperación de la conciencia por parte de los que murieron físicamente. La Biblia dice que los que no están salvos están muertos en sus delitos y pecados. No debe extrañarnos entonces que una persona que se halla en esa condición sea incapaz de comprender las cosas del Espíritu. Tales cosas son locura para ella y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, dice la Escritura. Lo que necesita esa persona es el poder de la resurrección. Algo maravilloso ocurre cuando una persona resucita espiritualmente. Llega a ser capaz de formular pensamientos que antes no podía concebir. Esas zonas de la mente que, para todos los efectos prácticos, estaba muerta, inconsciente, ahora surgen a la vida. La corriente de la conciencia emprende una nueva dirección. Ocurre un milagro. La persona regenerada se convierte, como dice la Escritura, en nueva criatura. Y es así, es siempre una mejor manera de vivir.